Comunidades de Solano y Milán le exponen sus problemáticas al gobierno nacional. Líderes sociales y representantes de las comunidades de Solano, Milán y el núcleo Campo Alegre en el departamento del Caquetá se trasladaron a la ciudad de Bogotá para presentar sus problemáticas ante diferentes ministerios y entidades del gobierno nacional. Carlos Garay Martínez, secretario técnico de la Mesa Interinstitucional de Concertación y Derechos Humanos, explicó que el propósito de la visita es buscar soluciones a las dificultades que enfrentan en sus territorios. Garay destacó que este encuentro marca un hito, ya que es la primera vez que se realiza una reunión directa entre líderes comunitarios y la dirección del ICBF, fruto del trabajo de la Mesa de Concertación.